Ojalá el presidente de la Generalitat tenga la responsabilidad de decir que no tiene intención, que no se proclamó, que no intentó proclamar la independencia. Yo, lamentablemente, viendo con quién se está reuniendo, que se reúne con la CUP, con Esquerra Republicana, soy poco optimista, pero si al final tuviera una luz de sentido común y de responsabilidad, yo creo que tendríamos que sentarnos en una mesa y hacer un replanteamiento general. Y al igual que hay personas que desde la buena fe están reclamando más competencias del Estado hacia las comunidades autónomas, también tengo que decir que ha llegado un momento en donde posiblemente nos tenemos que replantear muchas cosas y algunas no tan solo en una dirección, sino también en la dirección contraria. Por tanto, a mí me parece que frente al desafío que estamos viviendo, frente a esta reforma constitucional o el proyecto de reforma constitucional que se va a plantear en los próximos meses, en las próximas semanas, creo que es un momento de replantearse algunas cosas. Y, hombre, y yo le tengo que decir una cosa con toda sinceridad. A mí me parece que es inadmisible que una parte de la escuela pública catalana se dedique, en lugar de enseñar, a crear cizaña, odio y separación de Cataluña con el resto de España. Me parece inadmisible, y lo digo de verdad, me parece inadmisible.